Muy buenas amigos, yo Mauricio. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos de fondo una partidita de el Fortnite en modo Soaring 50-50 o Foreign 50-50. Es el modo este en que te puedes tirar el paracaídas varias veces y todo eso. Eso no es relativamente importante. Hoy toca un vlog, vamos a estar hablando un poquito sobre diferentes cositas del canal. La partida es muy buena, así que la voy a intentar extenderme lo suficiente como para que cubra todo la partida y la puedan ver de una vez, porque es una victoria y es muy buena. Así que nada, chicos, lo primero, lo más importante es darle las gracias a todos y a todas ustedes por suscribirse al canal, como siempre apoyar el canal con sus likes, sus comentarios, compartiendo el video con sus amigos y todo eso. Al día de hoy que estoy grabando esto, hoy lunes 24, tenemos 7219 suscriptores hasta este momento donde estoy grabando el video, así que está muy pero que muy bien. Quiero agradecerles, quiero decirles que muchas gracias, que espero que sigan apoyando el canal así, con like, con comentarios. Y este video voy a estar hablando un poco de todo lo que va a estar pasando en los próximos meses, que tengo planeado, que ha estado pasando. Esto lo voy a poner como método de actualización. Hace unos meses grabé un video, pero ya está un poco atrasado, así que quiero, pues para los nuevos suscriptores, que son bastantes, pues ya tengan un video que puedan verificar cosas que están pasando en el canal, de qué se trata mi canal y todo eso. Así que bueno, chicos, ¿de qué se trata mi canal? Mi canal es un canal dedicado simplemente al gaming, a juegos. Voy a estar jugando juegos diferentes, voy a estar jugando Fortnite, voy a estar jugando Roblox, Phantom Forces, Prison Royale, Island Royale, todas esas cosas. Voy a estar jugando diferentes modos también. De los Battle Royale, de este modo que está tan de moda. Ahora hay uno nuevo que se llama Ring of Elysium, que voy a subir una partida ayer, que la pueden ver en el canal, muy bueno. Scum, voy a traer diferentes juegos, eso es para los nuevos. Para ya no tan nuevos, para los no tan nuevos voy a continuar un poquito explicando lo que ha estado pasando en los últimos meses. El internet se ha arreglado, por lo menos ya tengo una conexión de internet estable, entre comillas, más o menos, porque lamentablemente aunque el download o la bajada, el internet de bajada que tengo es sumamente bueno, estamos hablando sobre los 100-120 megas, no tengo ningún problema. El upload o la subida es muy mala, apenas llega, se supone que sean 10 o 12, pero apenas llega a 4 o 5, por lo que los streams se me hacen bastante complicados de hacerlos. Así que, pues, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Vamos a cambiar un poquito el horario de los directos. El horario de los directos aún no lo tengo decidido completamente, pero por el momento vamos a mover los directos. Los estaba haciendo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, claro está. Los voy a mover a las 8 y media, hora de Puerto Rico. Eso será una hora más, porque a esa hora empieza a subir el upload, empieza a estabilizarse un poco más la señal de mi internet en lo que respecta a la subida. Así que, pues es muy importante eso. ¿Qué días va a haber directo? Pues por el momento tengo pensado hacer directo martes, jueves, viernes, sábados y domingos. Perdóname. Martes, viernes, sábados y domingo, 4 días a la semana. ¿Por qué estoy haciendo eso? Sencilla y simple. Por la sencilla razón de que lunes y miércoles trabajo en la universidad y los jueves trabajo en mi otro trabajo. Así que, pues esos días los tengo comprometidos hasta las 12 de la noche, así que no puedo hacer directas ahora, me van a matar en mi casa. Así que, pues esos van a ser los días de directo. Que puede que haya algún día que no haga directo, sí, lo avisaré por la página de Facebook, YoMoloco96, tienen el enlace en la descripción. Por mi Twitter, por mismo YouTube, puedo hacer un mensaje de YouTube, lo avisaré, ¿no? Pero la idea es eso. 4 días, de esos 4 días, ¿cómo se va a dividir esto? Porque esto no es tan simple. Se van a dividir los directos en 2 lugares, YouTube y Twitch. Y ya sé, chicos, ya lo sé, no me lo tienen que decir. Sé que no les gusta mucho Twitch a algunos de ustedes, le va mal la conexión y todo eso. Lo sé. Pero les voy a explicar por qué razón lo voy a hacer así. Van a ser 3 días en YouTube y 1 solo día en Twitch. Así que tampoco creo que sea mucha cosa.
Si no les gusta la plataforma de Twitch o no lo pueden ver en Twitch, lo entiendo, no hay ningún problema. Voy a poner mi canal de Twitch en la descripción por si alguno le quiere dar follow, pues lo puede hacer de una vez. Ahí hay un lagazo en la partida, lo siento. Ya después de eso no hay más lagazo. Es problema del Fortnite. Entonces, ¿cómo va a funcionar la dinámica de los directos, de los streams? Vamos a dividirlo 3 días, un día. Van a ser 3 días en YouTube en donde vamos a estar jugando Fortnite, vamos a estar jugando Scum, Roblox, Ring of Elysium, Phantom Forces, vamos a estar jugando Jailbreak, qué sé yo, Island Royale, diferentes modos de juego de Roblox, vamos a estar jugando Fortnite, vamos a estar jugando Ring of Elysium, que es el nuevo Battle Royale este gratis que pueden jugarlo con suscriptores. Voy a estar jugando también Scum, esos juegos que simplemente es un poco más activo y todo eso, y puedo jugar mientras estoy en directo. ¿Por qué razón lo hago así? Sencillo, tengo muchas personas que me escriben por YouTube en los directos, me hablan y me preguntan, y entonces necesito un juego que no tenga que prestar tanta atención, que un poco más estoy jugando normal, me matan o me cubro un segundito y reviso, que no tenga que estar leyendo ni nada de eso en el juego. Así que ahí es que vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo van a funcionar los directos en Twitch? Los directos en Twitch van a ser partidas enteras de juegos. Vamos a pasarnos juegos enteros. Va a ser mi canal de Let's Play, por decirlo así de alguna manera. O de Game Through o Walkthrough, lo que le quieran llamar. ¿Qué vamos a estar haciendo en Twitch? Vamos a estar jugando juegos enteros. Vamos a jugar la campaña de los juegos enteros, por ejemplo. Vamos a subir la campaña de Battlefield 5 que viene por ahí. Vamos a subir al canal. Vamos a subir la campaña. Vamos a jugar allá el Fallout 76 que está por salir también. Vamos a pasarnos The Witcher, que me lo quiero pasar antes de que salga Cyberpunk. Vamos a pasarnos Prey. Vamos a pasarnos todos estos juegos Fallout. Voy a hacer una encuesta una vez ya tengamos todo el canal de Twitch corriendo y eso, y decidiré qué juego nos pasaremos primero. Claro que sí. Así que ya con esto terminamos la parte de YouTube y Twitch. Esos son los que vamos a hacer en YouTube y Twitch. Si tienen dudas o preguntas, me lo pueden decir. Lo próximo que se viene al canal, Fallout 76. Vamos a subir partidas o vamos a subir primeros minutos o algo. Ya veremos cómo lo divido. Vamos a traer a Assassin's Creed, Battlefield 5. ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a dejar mi canal de YouTube solamente para partidas de juegos normales, así como lo están viendo ahora. Partidas de Fortnite, partidas de esto, partidas simples y sencillas, no serie, no voy a hacer series. Las series las voy a hacer en directo en Twitch. Si veo que hay alguna serie que tenga mucha demanda en YouTube, por ejemplo, una serie de Fallout, una serie de Assassin's Creed o de Battlefield 5, y veo que me lo están pidiendo que lo haga en YouTube, lo voy a hacer, la voy a pasar a YouTube, pero lo más importante es que voy a intentar, de todo corazón, voy a intentar separar un poquito YouTube y Twitch y quiero tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Quiero tener lo que son partidas sencillas, simples, que no requieran mucho tiempo. Una partida de Fortnite o una partida de Roblox, de Phantom Forces, esas partidas normales y sencillas, eso es lo que quiero. Y quiero tener un sitio donde las personas puedan ir de relax, de calma, simplemente a verme pasar la historia de un juego o verme hacer misiones secundarias. Y yo creo que eso es muy importante porque quiero agrandar el canal, ¿no? Quiero traer más gente al canal y creo que es la mejor manera de hacerlo. Lo he estado analizando, yo creo que sí. No va a cambiar en nada, el canal de YouTube va a seguir subiendo los mismos videos. Voy a volver a intentar, y digo intentar porque ahora mismo tengo muchas cosas de la universidad y del otro trabajo, de mi negocio, que tengo un negocio con mi familia. Tengo muchas cosas que hago normalmente diario, así que es un poco tedioso, pero voy a intentar volver a los videos diarios. Los videos los subo a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, de lunes a domingo. Voy a intentar mantenerme así por el tiempo que pueda. El día que no pueda subir un video, pues lo avisaré. Con eso no hay ningún problema. Aquí es que viene la destrucción. Aquí es que esto se pone bueno. Así que nada, chicos. Adicional a esto, quiero comentar por último de este video, que la partida ya está acabando. A ver si me da tiempo a decirlo todo. Es que por ahí viene el especial de los subs. Quiero intentar hacer un especial
hablando sobre los subs, agradeciendo. Vamos a intentar hacer un directo, va a ser en directo varias horas. Vamos a estar jugando diferentes juegos, algunos juegos que han marcado el canal durante los últimos años. Vamos a volver a juegos como el Stern, vamos a volver a juegos como Minecraft, vamos a jugar obviamente Phantom Forces, pero quiero que sea más jugando juegos que significaron mucho para el canal. Creo que va a ser muy bueno. Adicionar a eso, ¿qué vamos a tener en el canal? Vamos a tener sorteos. Me voy a comprometer, empezando en el mes de octubre, a hacer un sorteo por mes. Ya sea una clave de un juego, ya sea un pase de temporada de Fortnite, ya sea un... No sé. No sé cómo lo voy a hacer. Vamos a intentar ampliar un poco las recompensas para los suscriptores del canal de YouTube y también para los seguidores o suscriptores de Twitch. También vamos a intentar hacer que el canal crezca. La meta de suscriptores sigue ahí. Quiero llegar a los 8000 suscriptores antes de que acabe el año. Esa es la meta. De esos que me faltan, quiero hacer 500 suscriptores en directo. Es una meta que me puse. Eso está hasta diciembre. Así que no se pierdan los directos para que se suscriban y aparezcan en pantalla, claro que sí. Adicional a eso, ¿qué más vamos a tener? ¿Cómo voy a sortear eso? Vamos a hacer los sorteos en directo, obviamente. Voy a poner los sorteos en un video que haré una vez a la semana. O una vez, perdón, una vez al mes haré un video. Esto es lo que vamos a sortear esta semana. Estas son las maneras de participar. Obviamente voy a hacer lo mismo. Darle follow a YouTube, darle follow en Twitch, cosas así. Para crear los sorteos y así sortear las claves y todo eso. Adicional a eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un grupo de Roblox. Muchos me los están pidiendo en los últimos meses. Voy a hacer un grupo de Roblox. ¿Por qué? Porque necesito un lugar donde poder sortear. Donde poder sortear todo lo que falta de Robux. Que quiero sortear también Robux. Y adicional, porque tengo una idea de establecer un tipo de torneo de Phantom Forces o de algún juego. No tiene que ser de Phantom Forces. Quiero hacer un torneo en donde solamente puedan participar suscriptores. Y depende de cuántas personas jueguen y todo eso. Ya veremos qué tal. Pero quiero hacer torneos contra suscriptores. Quiero ver suscriptores peleando. Yo quiero ver si puedo castearlos. Los torneos, no sé cómo lo vamos a hacer, pero eso ya es planes para el futuro. Voy a hacer el grupo ahora en octubre, pero los torneos se quedan para noviembre, cuando los pueda organizar y todo eso, y más o menos ver cómo lo voy a hacer, claro está. Así que eso es lo que tengo pensado por el momento. La partida está por acabar, de hecho acaba justo a tiempo, acabé. Muchísimas gracias a todos por apoyar el video. Espero que lo hayan pasado muy bien, que lo hayan disfrutado. Lo dejo por aquí. Hasta el próximo video. Adiós. Take a body's high.